Silvia, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, ¿cómo se preparan para esta nueva temporada? Los requisitos que tienen que tener los vecinos para acercarse y hacer la solicitud, tanto de las garrafas como de la leña. ¿Qué tal? Buen día. Con el tema de los bonos de gas, seguimos con la misma problemática de que los bonos que nos manda provincia siguen siendo poco. Estamos en gestiones para ver si logramos que nos envíen más porque la demanda existe y es poca cantidad. Nos mandan desde hace un par de meses 100 bonos de garrafas de 10 kilos y nos mandan 5 de 45, que es para atender la zona del Perilago. Obviamente no damos abasto. Esta poca cantidad en realidad se está entregando con una evaluación de las asistentes sociales. Depende de la necesidad y la situación de cada persona, pero obviamente no alcanza. Con respecto al tema de la leña, el día de mañana 15 vence la inscripción para los relevamientos de los postulantes a leña. La gente que necesite la leña, que demanda leña, se tiene que inscribir. Previo una entrevista con la asistente social para evaluar cuál es la situación, se le hace la inscripción y con ese número, que es tan importante para nosotros tenerlo, se gestiona ante Parques Nacionales las guías para las compras de leña, para la gente que lo demande, ¿no? ¿Cuántas personas aproximadamente ya están anotadas? Están anotadas alrededor de 20, 25 personas. El tema es que no es un número fijo porque en general esto con el transcurso de los días y con el cambio del tiempo surgen otras situaciones, así que también tenemos que ser bastante elásticos con ese tema, tanto en la inscripción como en la disposición para la entrega de leña. Ustedes dependen de otra entidad, en este caso, como para poder hacer la compra de la leña y después la distribución según los casos. Y la idea es poder cubrir la necesidad durante toda la temporada. Exactamente, la gestión es ante Parques Nacionales. En general es un trámite burocrático, pero sumamente necesario. La leña también escasea, hay que más de una vez sacarla, traerla de fuera del ejido y tenés que tener en cuenta, aparte el transporte, las personas que van a trabajar la leña, hacer la leña. Así que es un trámite que es necesario también tener en cuenta el tiempo que demanda eso. Por eso también es que insistimos con el tema de la inscripción, que sea lo antes posible para que nosotros tengamos un número estimativo y se pueda organizar todo el resto de la movida. Mañana termina la inscripción, o sea que en menos de un mes tal vez tendrían la leña en su casa, ¿no? Sí, es posible que sí, vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, porque de hecho el clima ha cambiado y es sumamente necesario, así que va a ser lo antes posible. ¿Qué otras consultas reciben ustedes aquí en Desarrollo Social? Nosotros hoy justamente tenemos la visita de la gente de pensiones de San Carlos de Bariloche, así que tenemos demanda hoy, es un día concurrido porque viene mucha gente a consultar. Bueno, tramitamos pensiones, trabajamos con la ley de la 2302, la ley de protección de la niñez y de la adolescencia. Trabajamos, bueno, temáticas, orientamos con el tema de violencia familiar, hacemos mediaciones. Ese es más o menos nuestro trabajo rutinario, que es mucho, pero que es necesario. ¿Tienen previsto entregar más cajas? El tema de cajas precisamente no se está entregando cajas, se entregan módulos alimenticios. Cada semana por medio se hacen compras en cantidad y también previa evaluación de las asistentes sociales, la gente que viene a demandar alimento, se les hace primero una entrevista, cuál es la situación. Y bueno, obviamente que en el invierno eso se incrementa por la falta de trabajo sobre todo, pero todo el año se está asistiendo a la gente con alimento.